Maestra, ¿cómo está? Muchas gracias, Araceli. Muy bien, muy contenta de estar con los televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este evento. Y pues satisfecha de estar en el estado de Tlaxcala, disfrutando y conviviendo, por supuesto, con un número importante de productores, quienes serán beneficiarios, como lo mencionaste, de aquellos apoyos que a través del INAES, el gobierno federal, viene a sumarse a la estrategia de desarrollo para el estado de Tlaxcala. Muy bien. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué es el INAES? El INAES es el Instituto Nacional de la Economía Social. Somos parte de la Secretaría de Economía, que promueve la Organización para la Producción. Estamos convocando a partir de esta organización a que vayamos transitando de las tareas asistencialistas a las que el Estado venía participando para apoyar a las familias hacia el gran movimiento productivo, como lo comenté. Desde el Instituto Nacional de la Economía Social, a partir de la organización, queremos ver a más familias justamente proyectando lo que sus habilidades, su conocimiento y sobre todo su interés por querer incidir en el desarrollo de Tlaxcala y por consiguiente del país, pueden hacerlo a partir de proyectos productivos. De tal forma que desde el INAES queremos hacer visible lo que es la economía social, que como parte del pilar de la economía, pues son la mayoría de la población que se ha dado la oportunidad de organizarse para justamente participar en un proyecto productivo. Muy bien. Habría que precisar que el INAES tuvo un cambio de, digamos, anteriormente en el sexenio pasado era un fondo, era FONAES. Correcto. ¿Por qué este cambio de FONAES a INAES? ¿Hay alguna diferencia, maestra? Sí, cómo no. El Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad y luego a las Empresas Sociales, que desde hace 22 años viene actuando un poco con este sentido, fuimos transformados al Instituto Nacional de la Economía Social a partir de que en mayo del 2012 la Constitución nos reconoce como un pilar de la economía. Uh-huh. Y a partir de este reconocimiento es como se crea este instituto, con la finalidad de que los beneficiarios adquieran toda la actitud de corresponsabilidad y de verdaderos protagonistas para el desarrollo dentro de este espacio de la economía social. Entonces, con este afán de organización con corresponsabilidad, es como el Estado empieza a participar con ellos a través del INAES. Y por consiguiente, al convertirse en un instituto, cambia toda su normatividad e incluso sus reglas de operación. Las reglas de operación hasta el año 2013 venían funcionando todavía como FONAES. Uh-huh. Empiezan a cambiar a partir de este año, en donde hemos dado prioridades importantes como es el sector primario. Y lo que queremos justamente ahora es visibilizar el tema de la economía social, pero haciendo protagonistas y corresponsables a los beneficiarios de este tipo de apoyos. Nos interesa muchísimo que vayamos tomando una consistencia en los apoyos que vamos dando, no tan solo como un subsidio, sino uh-huh. como un apoyo en el cual estamos iniciando una historia de vida con los productores, quien con la innovación, la transparencia, la corresponsabilidad, es como queremos que estos proyectos de los cuales van a recibir el apoyo como el día de hoy, pues sea un proyecto de vida para sus familias y para las comunidades en donde se están detonando este tipo de apoyos. ¿Qué pasaba antes? ¿Se estaban apoyando proyectos que tal vez no impactaban directamente a las economías locales? ¿O qué pasaba? Bueno, lo que sucede es que hubo algunos años en el que se le dio prioridad a los servicios y al comercio. Caímos en una expresión que, como además de eso, muy, muy, muy conocida, caímos en una etapa de changarrización, de tal suerte que los apoyos que se le daban a familias, a gente que se decía de organizarse, era un poco en el sentido para las tiendas de abarrote, para centros de cómputo. Entonces el impacto resultaba diferente. Lo que pretendemos ahora en esta nueva etapa del INAES es tener mayor impacto en los proyectos, apoyar de forma más estratégica a quienes están recibiendo este beneficio, pero insistiendo en que estamos procurando la corresponsabilidad de la gente en esta misma dinámica. No queremos que cuando reciban el recurso consideren que la historia ya se terminó. Sí. Esto sigue y en esto de sigue es que queremos procurar que la capacitación, la asistencia técnica y el sano seguimiento sea uno de los elementos consistentes en cada historia de proyecto para que justamente estos proyectos se vayan fortaleciendo en el tiempo, que vayan siendo el modelo de lo que quisiéramos ver, uh-huh. En este caso en el estado de Tlaxcala, que aprovechemos la verdadera vocación productiva de cada uno de los municipios, de las regiones de aquí del estado, y la riqueza que pueda aportar
la creatividad y el interés, más allá de las necesidades de los jóvenes, mujeres, productores, es lo que nosotros queremos detonar desde el INAES. Por eso estamos en una etapa en la que queremos fortalecer más proyectos estratégicos y sobre todo pues que beneficie a más gente generando empleo e ingresos. Entonces, ¿los beneficiados son ahora un mayor número de personas o de, digamos, mayores sectores los que se están atendiendo? En esta etapa ya estamos apoyando mucho más al sector primario. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver con la productividad? Invernaderos, por ejemplo, proyectos pecuarios, en fin, los que estén más vinculados. En economía pequeño, simplemente lo que vaya a detonar el interés de la gente para trabajar lo que ellos a lo mejor tradicionalmente venían haciendo, pero que quieren fortalecer para entrar a otros mercados o consolidarse en lo que ya están haciendo. Entonces, lo que queremos es acompañarlos para que en el tiempo también vayamos trabajando, llevándolos a la formalidad que les signifique pues incursionar a otros mercados y que también nos permita acompañar a la gente a prepararse mejor para ser competitivos y puedan justamente estar en otros mercados. Maestra, a la fecha, con estos casi 2 años de trabajo, ¿cuáles han sido los resultados que han tenido a nivel nacional? Inevitablemente, resultados muy importantes, primero que nada, porque una de las estrategias y prioridades del presidente Enrique Peña Nieto ha sido llamar hacia el gran movimiento productivo, transitar, como lo mencioné, del asistencialismo hacia la vertiente productiva y desde Economía, desde el Instituto Nacional de la Economía Social, es lo que hemos estado procurando, que es trabajar con proyectos que vayan teniendo un mayor impacto, como lo mencioné. Y bueno, importante mencionar cantidades seguramente, pero creo que aquí, si convocamos a una buena organización, a mejores proyectos, el impacto va a ir creciendo muchísimo más. Quiero sí comentar con ustedes que existe una gran demanda en el estado de Tlaxcala para tener más apoyos en torno a proyectos. Hemos apoyado de forma importante aquí en el estado de Tlaxcala, claro que falta más, y lo que queremos es mantenernos no tan solo constantes, sino apoyar muchísimo más. Hay una demanda superior de 400 millones para acciones productivas, y simplemente en la convocatoria anual del propio INAES pues es de 700 millones, lo que refleja el interés de los tlaxcaltecas por querer incidir en la parte productiva del estado. Yo quiero reiterar con esto que estamos puestos en INAES para seguir incidiendo en actividades que vaya generando no tan solo, además de empleo e ingresos, sino la motivación de la población por participar en el propio desarrollo. Entonces, digamos que encuentran en el INAES esta oportunidad de poder capitalizar, de poder llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Cuántos, tiene cifras de cuántos proyectos aquí en el estado de Tlaxcala se están beneficiando? Sí, para esta ocasión, si me lo permiten, ¿sí?, estaremos haciendo la entrega de cerca de 4 millones de pesos para 10 proyectos que nos resultan estratégicos. Pero sí compartir que en esta etapa, simplemente en el año 2013, fueron más de 200 proyectos los que apoyamos. En la historia de Tlaxcala, pues han sido casi 2,000 proyectos con los que hemos estado trabajando en estos años en el que hemos incidido aquí en el estado. Pero más allá de la cantidad, Araceli, lo que quisiéramos reiterar es el impacto. Porque en cifras podemos vernos espectaculares, pero en resultados en el tiempo es en lo que tenemos que hacer más visible del por qué sí es importante seguir detonando la economía social, en donde además pues todos los beneficiarios pues son los protagonistas de esta historia. Por eso queremos seguir incidiendo sí en más proyectos, pero proyectos que vayan otra vez rescatando aquellas actividades que por falta de apoyos se han quedado en pausa. Por eso el sector primario nos ha resultado como una prioridad, y en donde somos parte de una estrategia transversal que además nos ha convocado el presidente Peña Nieto para que las dependencias federales y en donde se sumen las estatales y municipales podamos hacer este frente común que nos permita mezcla de recursos, mayor atención a la gente y por supuesto más cercanía con la gente. Gracias. Sí, maestra Nacedalia Ramírez Pineda, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social. Gracias.